Choto. Usted perdone. ¿Puede decirme si estoy en Socartes? Sí, señor. Estas son las minas, aunque estamos un poco lejos del establecimiento. ¿Va usted allí? Sí, señor. Pero sin duda equivoqué el camino. Por aquí tardará más, porque hay bastante distancia y muy mal camino. Tendrá que ir por las minas desde un extremo, que es este, hasta el otro extremo donde están los talleres. Pues a fe mía, que ha sido floja la equivocación. Soy ciego, sí, señor. De nacimiento. Sí, señor. Pero sin vista sé recorrer las minas de un cabo a otro. Yo le guiaré a usted con mucho gusto. Conozco estos sitios perfectamente. El palo que uso me impide tropezar. Y Choto me acompaña cuando no lo hace Marianela. No conozco el mundo más que por el pensamiento, el tacto y el oído. ¿Quién sabe si algún día...? No tengo esperanza. He podido comprender que la parte más maravillosa del universo es esa que me está vedada. Caballero, mucho cuidado que ahora vamos a entrar en una galería. Ramón, da una linterna a este caballero. Ya te la devolveré. Muchas gracias. ¿Vamos? Que usted entre y salga por aquí sin tropezar. Me he criado en estos sitios y los conozco como mi propia casa. Cuide usted de no tropezar en los carriles que hay en el suelo. Aquí se siente frío. Abríguese usted si tiene con qué. Diga usted, buen amigo, ¿está usted seguro de que no nos ha tragado la tierra? Para el que posee el reino desconocido de la luz, estas galerías deben de ser tristes. Pero yo que vivo en tinieblas, hallo aquí cierta semejanza de la tierra con mi propio ser. Y usted, joven, se pasea mucho por estas amenidades. Mucho paseo por aquí con Marianela y me agrada extraordinariamente. ¿Quién es Marianela? Una muchacha que me acompaña. Es mi lazarillo. Ahora la verá usted. Cuando empezó a llover, yo me refugié en la entrada de las minas y ella corrió a casa a buscar mi impermeable. Prepárese usted a pasar otra galería. ¿Otra? Sí, señor. Vaya por Dios. Esta galería, al llegar a la mitad, se divide en dos. Hay después un laberinto de vueltas y revueltas. Si no fuera porque a veces es escaso el aire, prefiero estos lugares a los demás que conozco. Bueno, pero dígame usted, esto no se acaba nunca. Ya nos acercamos al fin. Gracias a Dios. Oiga, devuelva esta linterna a la lampistería. ¿La oye usted? Antes oí esa voz. ¿Quién es la que canta? ¡Nela! ¡Nela! En cuanto llegue Nela, haré que le acompañe. Yo me voy a casa. Espero que seremos amigos, porque estaré aquí algún tiempo. Yo soy hermano de Carlos Golfín. ¿El ingeniero de estas minas? El mismo. Ah, ya. Don Carlos es muy amigo de mi padre y mío. Le espera a usted desde ayer. ¿Esta es la que cantaba? ¿Sabes que tienes una bonita voz? Canta admirablemente. Ahora, Nela, vas a acompañar a este caballero hasta las oficinas. Yo me voy a casa. Muchas gracias por su bondad. Adiós, caballero. Buenas tardes. Tardes. Aguarda, hija. No vayas tan a prisa. Déjame encender un cigarro. A ver, enséñame tu cara. ¿Qué edad tienes? Dicen que 18 años. Atrasadilla estás. De modo que vives en las minas.
¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Dicen que no tengo madre ni padre. ¿Con quién vives? Con el señor Centeno, capataz del ganado en las minas. Yo no trabajo. Dicen que no sirvo para nada. Gatita tonta, tú eres una laja. Que no, señor. En cuanto cargo un peso pequeño, me caigo. Yo no sirvo más que de estorbo. De modo que eres una vagabunda. No, señor, porque acompaño a Pablo. ¿Quién es Pablo? Ese señorito ciego a quien usted encontró. Yo soy su lazarillo desde hace año y medio. Parece buen muchacho ese Pablo. Es lo mejor que hay en el mundo. Sin vista, tiene el más talento que todos los que ven. ¿Y tu amo te quiere mucho? Sí, señor. Es muy bueno. Él dice que ve con mis ojos, porque como yo le llevo a todas partes y le digo cómo son las cosas, él me pregunta cómo es una estrella. Y yo se la pinto, de tal modo hablando, que para él es lo mismo que si la viera. Yo le explico lo que son las nubes, el cielo, el agua y los relámpagos, las mariposas, el cuerpo y la cara de las personas y de los animales. Yo le digo lo que es feo y lo que es bonito. Y así se va enterando de todo. Veo que no es flojo tu trabajo. Lo feo y lo bonito. Ahí es nada. Pero dime, ¿estamos ya cerca de las oficinas? Sí, señor, ya llegamos. Es aquella casa con luces. ¿Quieres estar a tu lado, triste o risueña? Tus locos boletines le dan la calma, y a tus alegres píos te alegra el alma. ¡Ay! ¡Ay! Cuando yo te miro, me miras tú a mí, y música tenemos. Conozco las manos y la voz de mi cuñada. Es la señorita Sofía, que canta muy bien. Toma. Y muchas gracias por haberme acompañado. Carlos. Sofía. Bienvenido, Teodoro. ¿Cómo has tardado tanto? Tu equipaje lleva aquí más de una hora. Dijéronme que las minas estaban cerca. Y como me gusta ver el paisaje y andar, me dije, adelante. Y eché a andar hasta que me perdí. ¿Y quién te ha guiado entonces? La Nela. ¿Por qué permitirá Dios que tales seres vivan? Y tal vez fuera de otra manera, si alguien se hubiera interesado por ella. No lo dirás por mí. Porque más caritativa que yo, eso sí que no. Pero ya empezáis y no has hecho más que llegar. Sí, es verdad. Eso sí, es verdad. ¡Felipín! Aquí estoy. ¿Qué quieres, Nela? Mira lo que te traigo. 2 pesetas. Toma. Vaya, 2 pesetas. Este sí que es un regalo. Me las ha dado el hermano de don Carlos que ha venido de fuera. ¿Cuánto has juntado ya, Filipín? Cuarto a cuarto ya tengo cerca de 20 duros. Muy bien guardaditos en el pecho y en la bolsa que tú me diste. Eres muy buena. Yo no quiero para nada el dinero. Guárdalo bien, porque si la señora te lo descubre, creerá que es para vicios y te pegará una paliza. Corcholis, no es para vicios, no es para vicios. Es para hacerme hombre de provecho. El domingo, si me dejan ir a Villamojada, he de comprar una cartilla para aprender a leer. Ya que aquí no quieren enseñarme, aprenderé solo. Ya verás quién es Filipín. Deja tú que tengas reunida una buena cantidad y verás cómo me planto en la villa. Tomo un vapor para irme allá lejos o un tren que me lleva hasta Madrid. ¡Madre de Dios! ¡Qué callado te lo tenías! Pero tú me tienes por un bobo. Estoy rabiando. Yo no puedo vivir así. Coger una cesta de mineral y echarla en un vagón. Empujar el vagón hasta los hornos, remover el mineral que se está lavando. Córcholis, no pasaré mucho tiempo aguantando este trabajo. Soy capaz de todo. No digas esas cosas, Filipín. No te asustes, Nela, ni me creas malo por lo que voy a decirte. A ti solita te lo digo. ¿Qué?
que no quiero a mi madre ni a mi padre como los debiera querer. Ea, pues si haces eso no te vuelvo a dar un céntimo. Felipín, por el amor de Dios, piensa bien lo que dices. Ya ves cómo nos tienen. Les digo a mis padres que me saquen de aquí y me pongan a estudiar y responden que son pobres y que yo tengo mucha fantasía. Nada más les interesa el jornal que gano. Pero tú no dices nada. ¿Y qué quieres que yo te diga? ¿Qué haces ahí, Gandul? Ya estamos terminando de cenar. Ven, si no quieres acostarte en ayunas. Ya voy, madre. En la cuadra estaba pensando en las musarañas. Y han venido con dos quejas de Felipín. Que no está en el trabajo. Que se distrae pensando en los mosquitos. ¡Ay, qué condenación de crío! Y no se figure que si le despiden y no gana un jornal, le van a alimentar sus padres. Vagos en casa, no. Caridades, ya hacemos bastantes con la nela. Pues mira, en último caso, se le da unos sopapos a Felipín. No, pegarle no. Que trabaje, que arrime el hombro. Nosotros también trabajamos. Y si no quiere, que se marche de casa. Que se vaya de casa. Eso digo yo. Y ahora recoger todo, que ya es tarde. Mujer, que no le has dado nada a la pobre nena. Ay, qué bien ganado tengo mi puestecito en el cielo. No he de andar sin tropezar con esta condenada nela. Vete a un rincón, criatura. Esto no es vivir, nela. Córcholis, cuando yo me vea en los madriles, ya verás entonces. Es muy tarde, Felipe, y es preciso dormir. Buenas noches. Buenas noches, nela. Don Francisco. Buenos días, señorito Pablo. Ven con Dios, nela. No os alejéis mucho. A ver qué me has traído hoy.
chocolate crudo. Y poco que me gusta el chocolate crudo. ¿Dónde iremos hoy? Si te parece, iremos hacia el río. ¿Te gusta? Me gusta obedecerte. Pero como no hay prisa, nos sentaremos un ratito si nos cansamos. ¡Qué hermoso día! ¡Y qué contenta estoy! Brilla mucho el sol, Nela. Aunque me digas que sí, no lo entenderé. Porque no sé lo que es brillar. Brilla mucho, sí. ¿Y a ti qué te importa? El sol es muy feo. No se le puede mirar a la cara. ¿Por qué? Porque duele. ¿Qué duele? La vista. Ya veo que hay cosas que no se pueden explicar. Pasa lo mismo con el día y la noche. Antes me formaba yo idea del día y de la noche, así. Era de día cuando hablaba la gente. Era de noche cuando callaba la gente y cantaban los gallos. Ahora comparo de otra manera. Es de día cuando estamos juntos tú y yo. Es de noche cuando nos separamos. A mí que tengo ojos me parece lo mismo. Voy a pedirle a mi padre que te deje vivir en mi casa para que no te separes de mí. Eso sí, sí. Pídeselo esta noche. ¿Qué haces, Nela? Estoy bailando. Mi alegría es tan grande que me han entrado ganas de bailar. ¿Nos sentamos aquí, señorito mío? Como quieras. ¿Quiénes cantan? Los aldeanos que vuelven del mercado. Un ramo tú, Nelilla. Aunque no las vea, me gusta tenerlas en mis manos. Se me figura que las oigo. Eso sí que es gracioso. Paréceme que teniéndolas en mis manos me dan a entender, no puedo decirte cómo, que son muy bonitas. Aquí tienen muchas flores. Todas. Todas son muy bonitas. Pero las más preciosas las he cogido para ti. ¿A qué no sabes lo que son las flores? Pues las flores son como unas sonrisillas que echa la tierra. La verdad, no sé mucho del reino vegetal. ¡Qué tonto eres! Las flores son las estrellas de la tierra. Vaya un disparate. ¿Y las estrellas qué son? Las estrellas son las miradas de los que se han ido al cielo. Entonces las flores son las miradas de los que se han muerto y no han ido todavía al cielo. Como allá abajo no pueden estar sin lanzar una miradilla a la tierra, brotan como si fueran oraciones. Y suben en forma de flor. Por eso salen mirando al cielo. No creas que es así. ¿Y no sabes tú que las estrellas bajan? Pues yo misma las he visto caer así, así, haciendo una raya. Sí, señor. Las estrellas bajan a la tierra cuando tienen que decir algo a los que son buenos. Tus disparates, con serlo tan grandes, me cautivan, porque revelan el candor de tu alma. Me siento conmovido y hasta entusiasmado al oírte. Nela, ¿tú qué me dices cómo son todas las hermosuras de la tierra? Dime, Nela, ¿cómo eres tú? Nela, ¿dónde te vas? ¿Qué haces? Aquí estoy. Vamos hacia el río, ¿quieres? Anoche leyó mi padre unas páginas sobre la belleza. Hablaba el autor de la belleza y decía que era el resplandor de la verdad y de la bondad. Ese libro no será como uno que tiene padre Centeno, que le llaman las mil y no sé cuántas noches.
No es eso, Pontuela. Habla de la belleza en absoluto. Mi padre me dijo, desgraciadamente tú no lo puedes comprender. Pero se equivoca. Yo tengo una idea sobre todo esto. Una idea con la que vivo encariñado desde hace algunos meses. Sí, lo sostengo. No me hacen falta los ojos para esto. Yo le dije a mi padre, yo concibo soñando en mis tinieblas un tipo de belleza encantadora. Un tipo que contiene en sí todas las bellezas imaginables. Ese tipo es Marianela. Mi padre se echó a reír y me dijo que sí, que tenía razón. ¿No es verdad, Nela? ¿No respondes? Yo... no sé. Dicen que cuando era niña, era bonita. Ahora... ahora también. Ahora... ya sabes tú que las personas dicen muchas tonterías. Se equivocan también. A veces, el que tiene más ojos ve menos. Muy bien dicho, Nela. ¿Dónde te vas? ¿Qué haces, Mariquilla? Me estoy mirando en el agua, que es como un espejo. Tú no necesitas mirarte. Eres hermosa. El agua se ha puesto a temblar. Y yo no me veo bien. Qué linda eres. Ven acá. Linda yo. Madre de Dios, qué fea soy. ¿Qué dices, Nela? No decía nada. Nela, Nela, ven acá. No quiero que te separes de mí. Hablo. Chiquilla, te quiero con toda mi alma. Te quiero más que a mi vida. Sí. Y ese libro de tu padre es el único que no miente. Yo soy muy hermosa. Es tarde. Ya es hora de volver a tu casa. Sí, vamos. Comerás conmigo. Y esta tarde saldremos otra vez. No quiero que te separes de mí. Benditos sean los hombres sabios y caritativos. Si Dios quiere que mi hijo vea, se tendré a usted por el más grande, por el más santo de los hombres. La oscuridad de sus ojos es la oscuridad de mi vida. Haré todo cuanto a mi ciencia alcance. Mi hijo Pablo con vista tornará en realidad mis sueños. Casaré a mi hijo con mi sobrina Florentina. Uniré sus dos fortunas. Disfrutará de una familia. Veré nietecillos a mi alrededor. Si por el contrario no recobrara la vista, ¿qué familia tendrá el pobre ciego? Ni él querrá casarse, ni habrá mujer que quiera unirse a él. Mi felicidad depende de que yo pueda ofrecer un hijo por esposo a Florentina y la bendición de Dios entrará en mi casa. Se intentará. Confiemos en él. Si hay sabios en el mundo, mi hermano es uno de ellos. Pues prepárese usted, señor sabio, a hacer el milagro. ¿Qué milagro será dar vista a un ciego de nacimiento? Milagros solo los hace Dios, Sofía. Es que Dios te puso a ti en la tierra. Hijo mío, hace ya un rato que te estábamos esperando. Aquí tienes al doctor Golfín, el famoso sabio que ha corrido por toda América haciendo maravillas. Ha venido a pasar unos días con su hermano. Nos conocemos desde ayer. Somos ya muy buenos amigos y lo seremos más. Como don Teodoro es tan bondadoso, le he suplicado que reconozca tus ojos, tu caso, tu ceguera.
Mira, Nela, mi hijo no podrá salir esta tarde. Hasta mañana. Es necesario que la habitación quede completamente oscura. ¿Tiene usted una luz portátil a mano? Sí, señor. Sofía, cierra las maderas. Venga usted, doctor. Ya pueden abrir. ¿Qué dices, Teodoro? No digo más, sino que no encuentro motivo suficiente para desahuciar. ¿Entonces? Yo no aseguro la curación, pero no la creo imposible. El examen no me indica lesión retiniana ni alteración de los nervios de la visión. Si la retina está bien, todo se reduce a quitar de en medio un tabique inoportuno. Esto, si no nos encontramos con la paralización total de la retina, contra la muerte del aparato nervioso de la visión, no podemos nada. ¿Qué gloria sería para mí dar luz de los ojos a quien tanta tiene en el espíritu? Entonces puede intentarse. ¿Tiene usted valor? ¿Valor? ¿Que si tengo valor? Se necesita no poco para afrontar el caso siguiente. ¿Cuál? Que su hijo sufra una operación dolorosa y que después se quede tan ciego como antes. La imposibilidad no está demostrado. Hago la operación. Hágase la operación y cúmplase la voluntad de Dios. Adelante. Adelante. Ha pronunciado usted mi palabra. Mira, Teodoro. Aquello es un abismo cuyo fin no se sabe. Se llama la trascaba. Y nadie ha bajado esa cima. No se puede bajar sino de una manera. Arrojándose a ella. Los que han entrado no han vuelto a salir. Y es lástima, porque nos hubieran dicho lo que pasa allá adentro. ¡Ay, Lili! ¿Qué pasa? ¡Ay, Lili! ¡Lili! 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 ¡Ay! ¡Por allí va! ¡Mírala! ¡Lili! ¡Lili! Nela, ¿qué haces ahí? Coge a Lili y tráemela pronto, por Dios bendito. No te muevas, Lili, yo te ayudaré, no te muevas. Ay, mi Lili, que se me pierde, que se me mata. No, no la cojas así, que la vas a hacer daño. Pero, yo no puedo mirar. No, ¡Lili! ¡Ay! ¡Ay, mi Lili, que se me mata! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo mirar, que se me va la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! No. De pensar que ese animalejo ridículo ha podido quitarle la vida a una persona. ¿Tengo yo la culpa también de que estuviera la Nela abajo? Perdóname. Llevas como siempre razón. Me olvidaba de que Lili es tu hija. ¡Ay! Pobrecita. Tú tienes la culpa. ¿Qué hacías en la trascaba? ¿No sabes que se va detrás de ti y dónde te encuentra? Llévatela en brazos, que está cansadita la pobre y las caminatas le rinden. Cuidado, ¿eh? Anda delante de nosotras. Mira que yo voy detrás de ti observándote. Estoy pensando, querida Sofía, que ese animal te inquieta demasiado. Yo me pregunto, ¿por qué empleas el tiempo y el dinero en hacerle un gabán a ese señorito canino? Y no se te ha ocurrido nunca comprarle unos zapatos a la Nela. ¿Zapatos a la Nela? ¿Para qué los quiere? Tardaría 2 días en romperlos. Pues cuando se le rompan, se le compran otro. ¿Cómo le comprarás otro gabán a Lili cuando se le manche y te lleva?
siempre dándome lecciones y palmetazos. Pues has de saber que yo entrego todos los meses 15 pesetas a los centenos para que la tengan en su casa. ¿Se puede hacer más? Se puede hacer más. Por ejemplo, comprarle zapatos a la nena. ¿Pero qué es esto? ¡Sandra! ¡Jesús! ¿Es Lili? ¡Ay, no! ¡Es la Nela! ¡Nela! ¡Oh! ¡Mira cómo se ha puesto los pies! Como tuvo que meterse entre las zarzas para coger a tu dichoso perrito. ¡Uy! ¡Dame al pobre Lili, que lo veo muy nervioso! A ver qué es eso. ¡Oh! ¡Uy, cuánta sangre! Yo no puedo ver sangre. Carlos, nosotros seguimos. Os esperamos en casa de don Francisco. Toma. Ven acá. Vamos a ver. Ah, es poca cosa. Me parece que tienes una espina dentro. ¿Te duele? Un poco, pero no le importe. No se moleste usted por mí. Aguarde un momento. Ah, aquí está la pícara. Bien por las mujeres valientes. Ahora, toma, para que te compres unos zapatos. Uy, yo zapatos, pero si no los he usado nunca. Pues los usarás desde hoy. Es usted muy bueno. Que la Virgen Santísima se lo pague. Ajaja. Perfecto. No, ven acá. No quiero que andes más. Ahora lleva tú el palo con el sombrero. Oye, Nela. ¿Qué hacías en aquel sitio? Estaba hablando con mi madre. Dicen que un día mi madre se arrojó por aquel agujero. Canario, pobrecilla. Allí dentro oigo su voz, que me dice clarito. Hija mía, qué bien se está aquí. Eso no puede ser, Nela. Es tu imaginación la que te hace creer tales desvaríos. Y te figuras que oyes la voz de tu madre y que ella te llama cariñosa. Ya te quitaré yo de la cabeza esos pensamientos absurdos. Y ahora, a casa de los centenos, a descansar. Felipín. ¿Qué quieres? Esta noche sí que te traigo un buen regalo. Mira, 10 pesetas. ¿10 pesetas? Me las dio don Teodoro para que me comprara unos zapatos. Como yo para nada necesito zapatos, te las doy. Y así pronto juntarás lo que necesitas. Córcholis, que eres más buena. Ya poco me falta, Nela. Y en cuanto reúna un poquito más, ya verás quién es Felipe. No te remontes mucho. Ve poquito a poco. Yo seré como don Teodoro. ¿No sabes tú que ese señor que te ha dado las 10 pesetas y su hermano don Carlos eran muy pobres? Tan pobres como yo. Y hoy apalean el oro. ¿Quién lo había de decir? ¿Y quién te ha dicho a ti todo esto? Me lo han dicho hoy en la mina. Don Teodoro andaba pidiendo limosna cuando era niño y dormía en las calles y servía de criado. ¿Qué cosas se ven en el mundo? Y después tuvo que ser barbero para ganarse la vida y poder estudiar. Y con su buen gobierno y el de su hermano se volvieron sabios los dos. Don Teodoro leía en los muertos y don Carlos en las mismas piedras. Y así los dos aprendieron el modo de hacerse personas cabales. Todos los hombres listos somos así. Cuando yo llegué a los madriles he de aprender en 2 meses toda la ciencia. Hasta quedarme calvo. Eso no te precisa. Don Teodoro, según dices, no tenía ni un céntimo. Tú vas a tener por lo menos 20 duros. Parece que todo se te ha de venir a la mano. Ahora sí me ha ocurrido que debo tirar para médico. Echando una mano a este pulso y otra al otro, se llena de dinero bolsillo. Y seré como don Teodoro. Le saca un ojo a un hombre y le pone otro nuevo, con el cual ve como si fuera ojo natural. Todas las ciencias las he de aprender. Ni una sola se me ha de quedar. Todo eso está muy bien. Pero mira que también has de saber ser buen hijo. Si tus padres no quieren enseñarte, es porque ellos no tienen talento. Y a ti te huye en la cabeza.
pídele por ellos a la Santísima Virgen y no te olvides de mandarles algo de lo mucho que vas a ganar. Eso sí que lo haré. Y ahora a dormir, Felipín. Tengo mucho sueño. No sé si a mí me dejará el talento. Buenas noches, Felipín. Aquí estoy, Nela. Tengo que decirte una cosa que te hará saltar de alegría. ¿Vistes a aquellos señores que ayer me esperaban? ¿Don Carlos y su hermano? Sí. Es un médico famoso que hace curas que son maravillosas. De ahí su renombre. Ay, Nela, me ha dado algunas esperanzas de que pueda algún día llegar a ver. ¿Qué haces, chiquilla? ¿Estás bailando? No. Estoy aquí. ¿Cómo otras veces te pones a bailar cuando te digo alguna cosa que te alegra? Nela, si Dios se apiadara de mí, si yo llegara a verte, aunque solo durara un día mi vista, ¿cuánto se lo agradecería? Lo que tú esperas será, señorito mío. ¿Por qué lo afirmas? Porque lo dice mi corazón, que no me engaña nunca. Me hablas en un tono. ¿Estás triste, Nela? Si de decir la verdad, estoy muy alegre y muy triste. No sé por qué. No estés triste, Nela, hoy que yo estoy tan contento. Si Dios quisiera darme el don precioso que me falta, con él me creería el más feliz de los hombres. Ya casi lo soy al pensar en tenerte por compañera de mi vida. Para que los dos seamos uno solo, no me falta más que verte y recrearme en tu belleza, con ese placer de la vista, que no puedo comprender aún, pero que concibo de una manera vaga. Nela, yo tendré ojos para recrearme en tu hermosura. Tú eres lo que sé, como te veo en mi alma antes de verte con mis ojos. Y así te quiero, y por eso me casaré contigo, y serás mi esposa y el recreo y el orgullo de mi corazón. No me dices nada todo esto. Te aseguro, y Dios me escucha, que aunque me niegue su piedad, tampoco has de separarte de mí. Siempre serás mi compañera. Sí, sí, tu compañera. Te quiero mucho, mucho, más que a nadie. De la mía, te juro que jamás nos separaremos por mi voluntad. Yo te juro que te querré siempre, ciego o con vista. Pero no te afanes ni sufras por verme. Quizás no sea tan guapa como tú te imaginas. Ha caído una gota. ¿Acaso llueve? Sí. No. Es que lloras. Tus lágrimas me responden más claramente que cuanto pudiera decir tu boca. No es verdad que me querrás mucho. Lo mismo si me dan la vista que si continúo privado de ella. Lo mismo, sí. Te querré siempre. Mis lágrimas no te engañan, Pablo. Si me dieran a escoger entre no ver y perderte, prefiero... ¿Prefieres no ver? ¡Madre de Dios! ¡Qué alegría tengo! Pero tengo un presentimiento. Dentro de mí parece que está Dios hablándome y diciéndome que te veré. ¿No sientes tú lo mismo? Yo siento lo que tú sientes. El corazón me dice que verás, pero me lo dice partiéndose. Veré tu hermosura. Sí, ya la veo. La veo dentro de mí. Sí. Sí. Soy hermosa. Muy hermosa. ¿A dónde quieres que vayamos hoy? Donde tú quieras, señorito mío.
¿Dónde me llevas, Nela? Vamos hacia la Trascava. Qué bonita estará hoy. ¿Por qué dices que es bonita esa horrenda Trascava? A mí me causa horror aquel sitio tan peligroso. Vamos mejor a las minas. Prefiero aquellos lugares subterráneos a todos los demás. Yo no veo lo de fuera, pero veo lo de dentro. Y todas las maravillas de tu alma se me han revelado desde que eres mi lazarillo. Yo siento que estoy en el mundo para ser tu lazarillo tan solo. Y que mis ojos no servirán para nada si no sirven para guiarte. ¿Cómo es posible que tu bondad, tu gracia, tu inocencia, que han sido capaces de alegrar mis tristes días, no estén representadas por la misma hermosura? Sí, Pablo. Yo soy como tú te imaginas. Quien te diga lo contrario te engaña. Qué feliz soy. ¿Estás contenta como yo? Sí. Sí. Como tú. Lo mismo que tú. Ay, Nela, ¿te veré algún día? La Virgen hará ese milagro. Nela, ¿dónde estás? ¡Nela! 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 ¡Nela!
¿Dónde estás? ¡No te muevas! ¡Ahora voy contigo! Pronto estaré a tu lado. Han visto. Hay que llegar al final de aquella galería. ¡Vamos! Y mi hijo, cálmese, cálmese, salvo está. Felipe. Melilla. Virgen mía, por haber salvado su vida. La de la Nela no le importa a nadie, más que a ese cieguecito que se ha enamorado de mí porque no me ve. Mi mayor alegría sería que sus ojos se recreasen en mí. Madre de Dios, ¿por qué no me hiciste hermosa? ¿Por qué cuando mi madre me tuvo no me miraste desde arriba? Mientras más me miro, más fea me encuentro. ¿Para qué estoy en el mundo? ¿A quién le puedo interesar? A uno solo. A uno solo que me quiere porque no me ve. ¿Qué será de mí cuando me vea y deje de quererme? Señora, madre mía, yo no soy nada ni nadie más que para él solo. Ya que has de hacer el milagro de darle la vista, haz también el de volverme hermosa, o mátame. Yo quiero que él vea. Daré mis ojos porque él vea con lo suyo. Daré toda mi vida. Lo que no quiero es que me vea a mí. Antes de consentirlo, señora de los cielos, me iré con mi madre. ¿Para qué permitiste que yo lo quiera y que él me quiera a mí? Esto no puede ser así, señora mía. Dame un consuelo para mi madre. Gracias, señora mía. Yo sé que no has de abandonarme. Aquí estoy, tío. Mira qué flores tan preciosas. ¿Estás aquí, Nela? Mira, Florentina, esta es Marianela, de quien tantas cosas te he contado. ¿Qué te parece mi sobrina, Nelilla? ¿Verdad que es guapa? Desde anoche que llegué, no he oído a Pablo más que hablar de ti. ¿Cómo no llevas un vestido mejor? Yo tengo varios y te regalaré uno nuevo. Yo sé que eres muy buena. Pablo me lo ha dicho.
que no tienes familia ni quien mire por ti. ¿Es posible que nadie te quiera ni nadie te haya dado un beso? Pablo, yo quiero socorrer a la Nela. ¿No dices tú que ella ha sido tu mejor compañera, tu guía en las tinieblas? ¿No dices que has visto con sus ojos y has andado con sus pasos? Sí, la Nela lo ha sido todo para mí. A ella le debo muchas horas felices. Pues la Nela me pertenece. Yo me encargo de ella. Mi tío me dice que quizás me tenga que quedar a vivir aquí para siempre. Si así es, vivirás conmigo. Serás amiga mía. ¿Me querrás mucho? Florentina, tu lenguaje no se parece al de la mayoría de las personas. Es reflejo, sin duda, de una bondad muy grande. ¡Qué exagerado eres! Bueno, basta de conversación, que ya es tarde y hay que preparar la merienda. Ven tú también con nosotros, mariquilla. Yo misma voy a prepararla. Vamos, tío. Nosotros iremos enseguida. ¿Sabes una cosa, Nela? Que se me figura que mi prima debe de ser bonita. Cuando llegó anoche, sentí hacia ella cierta antipatía. Pero después de oírla hablar contigo, he cambiado de parecer y creo que debe de ser bonita. Sí, es muy bonita. Su cara es como la de una imagen. No exageres, Nela. ¿Crees que yo sin ver no comprendo dónde reside la hermosura y dónde no? No, no puedes comprenderlo. Qué equivocado estás. ¿No sabes lo que mi padre me dijo anoche? Que si algún día llego a ver, me casaré con Florentino. Pero mi padre no se empeñará en imponerme lo que es contrario a mi voluntad. Para mi alma no hay más mujer que tú en el mundo. No habrá para mis ojos otra hermosura que la tuya. Espera, mi hijo doctor. Esperemos. No le doy esperanzas, pero tampoco serás quito. La ciencia ha hecho todo lo que sabía y podía. No hay para mí orgullo mayor que ser hermano de mi hermano. Y Pablo, la operación ha sido muy feliz. ¡Qué manos de hombre! Pídele a Dios que Pablo llegue a ver. Con su vista vendrán mil felicidades. Yo he prometido a la Virgen que si da la vista a mi primo, he de recoger al pobre más pobre que encuentre, dándole todo lo necesario para que pueda olvidar su pobreza. Nela, mi pobre eres tú. Serás en mi casa lo mismo que yo. Serás mi hermana. No puedo. No puedo. El paciente debe quedar severamente incomunicado. Solo usted podrá asistirme. Ninguno más. Dentro de unos días
Veremos si tenemos hombre. Adelante. Que cierren las maderas de las ventanas. Abrid poco a poco la ventana. ¿Es la Nela? No es Nela. Es Florentina. Ah, es mi prima. Florentina, qué hermosa eres. Bendito sea Dios que me ha dado esta luz que me permite gozar de tanta belleza. ¿Y Nela, dónde está? ¿Le conoces? Mi padre. Mi padre. ¿También estás ahí? Estamos reflejados en un espejo. Entonces, ¿ese otro? Eres tú, hijo mío. ¿Ese soy yo? Trabajo me cuesta creerlo. Pero ¿cómo es que estoy aquí dentro? Ya lo comprenderás todo. ¿Y don Teodoro? A él le debo el día más feliz de mi vida. Aquí estoy. Como tú no has visto leones ni perros de Terranova, no te das idea de mi belleza. Ni aun consagrándole mi vida entera, podré pagarle tanta aventura, aunque viva 100 años. ¿Y la Nela? ¿Dónde está? Quiero verla. ¿Por qué no está aquí? ¿Quieres que vaya a buscarla? Tiempo tendrás de verla, hijo. Ahora sosiégate. Sí, cálmate. Ya por hoy has visto bastante. Pongamos de nuevo la venda. No conviene excitar el sistema nervioso, muy trabajado en estos días. ¿Y la Nela? ¿Por qué no la he visto? Sea la Virgen Santísima, que es quien ha hecho el milagro. ¿No te alegras conmigo? No se ha de alegrar. Ahora la señorita Florentina cumplirá su promesa
mil enhorabuenas a la señora doña Nela. ¿Qué es lo que pasa? Que la Nela viene a vivir conmigo y tendrá una cama como la mía. Y comerá y vestirá como yo. Ahí tienes tú. Cuando menos se piensa, se acuerda Dios de los pobres. Esto es como una lotería. ¿Y qué premio gordo? Y puede que no seas agradecida. No, no lo serás. Ya es cosa hecha que Pablo se case con su prima. Buena pareja. Los dos son chicos guapos. ¿Por qué nos ha aparecido por allá? Pablo desea verte. Ya no es ciego. Sí, ya lo sé. Vamos allá. No hace más que preguntar por la señora Nela. Ahora, ¿de qué le sirvo yo? Ya acabó todo para mí. No volveré a verlo. Es que te has olvidado de mi promesa. Alégrate, Marianela. Yo quisiera que en estos días nadie estuviera triste. Quisiera poder repartir mi alegría entre todos los que sufren. Nela, ahora despídete de esta casa. Di adiós a todas las cosas que han acompañado a tu miseria y a tu soledad. Es verdad. No sé cómo hay gente que pueda vivir aquí. ¿Por qué callas? ¿No estás tú también alegre como yo? ¿Qué tienes? Me miras de un modo particular, Nela. Si estás enferma, te cuidaré yo misma. Desde hoy tienes quien se interese por ti, te mime. No seré sola, pues Pablo te estima. Me lo ha dicho. Los dos te querremos mucho, porque él y yo seremos como uno. Desea verte. No te canses, Florentina. ¿No te dije que no sabría agradecértelo? Pierdes el tiempo. ¿No ves qué ojos te echa? Y me voy, porque aquí no se puede estar. Yo la acompañaré hasta el atajo, doña Sofía. Gracias. Nela, ¿qué tienes? ¿Por qué me miras de ese modo? Señora, yo la quiero mucho. Yo no la aborrezco a usted. ¿Y quién puede creer que me aborreces? Ya sé que me quieres. Levántate. Yo la quiero a usted mucho, pero no puedo. No puedo. ¿Qué no puedes? No puedo, señorita. No puedo ir allá. ¿Por qué? La Virgen Santísima lo sabe. Ella la bendiga. Deme un abrazo. Nela. Hermana mía. Adiós. Señorita. No puedo. No puedo ir allá. Nela. ¡Nela! ¡Nela! ¡Eh, Nela! ¿A dónde vas? No sé. Mírame. ¿No es cierto que así se pone don Teodoro? No sé. Tengo la misma figura que el doctor Golfín. Cualquier día de esta semana escapo de Socartes a hacerme médico de fama. Ya verás cómo nadie se ríe del doctor Telipín. Pero ahora sí me ocurre una cosa, Nela. ¿Por qué no te vienes tú conmigo? Siendo dos nos ayudaríamos a ganar y aprender. Tú también podrías llegar a ser una señora, como yo un caballero. Yo ya no sirvo para nada. Si me fuera sería un estorbo para ti. Vete tú solo. Pues sí que eres tonta. ¿No ves que ahora que don Pablo ya ve, nada tienes que hacer a su lado? ¿No piensas en esto, Nelilla? Tienes razón. ¿Y cuándo? Esta noche. ¿Dónde vas, Telipín? Ahora sales con esa. ¿Para qué me lo preguntas si lo sabes? No quedamos en que esta noche. Pues aquí me tienes más contento que unas pascuas. Aunque algo triste también cuando pienso en lo que padre y madre van a adorar. Te
Pero ya verás qué alegres se ponen cuando vean que su hijo es un talentazo. Porque yo tengo mucho talento. Lo siento dentro de mi cabeza como si hirviera. Ya verás cómo se porta don Felipín. Se va a hablar de mí hasta en la barra. Pero bueno, ¿vienes tú o no vienes? Sí. Voy contigo. Pues vamos pronto, porque si nos pillan nos van a dar un pie paliza. Tomaremos el tren y en el tren iremos a donde podamos. Y después pediremos limosna hasta llegar a los madriles. Y una vez allí, tú te pondrás a servir en una casa de condes y de marqueses y yo en otra. Y así, mientras yo estudio, tú podrás aprender muchas figuras. Salgamos del sendero para que no nos vean. Yo no voy. Nela, pero qué tonta eres. ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué no vienes? ¿Yo? ¿Para qué voy? Para ti es tiempo. Para mí es tarde. Yo no me voy. ¿Entonces vuelves a la casa? No. ¿Te vas con la señorita Florentina? Tampoco. Córcholis y recórcholis, ¿a dónde vas entonces? No sé. Pues mira, Nela, yo te dejo y me largo que pueden descubrirme. ¿Quieres que te dé dinero por si algo te ocurriese esta noche? No, Felipín, no quiero nada. Vete. Tú serás hombre de provecho. Pórtate bien. Y no te olvides de tus padres. No, no me olvidaré de mis padres. Ni de ti, que me has ayudado a escapar. Antes de mucho tiempo, has de ver que viene un mozo de estación cargado de paquetes. Vestidos elegantes para mi madre y mis hermanas. Y un gabán de pieles para padre. Y a ti también te mandaré unos pendientes de brillante. Pronto regalas, Felipín. Ojalá llegue a ser todo eso verdad. Adiós, Felipín. Adiós, Nelilla. ¡Viva los hombres de coraje!
Hace días que en este mismo sitio te llevé sobre mis hombros porque casi no podías andar. Esta noche será lo mismo. ¿Qué ibas a hacer ahí? Allí está mi madre. Y tú querías ir con ella, ¿no es eso? Quería ir con mi madre. Yo ya no sirvo para nada. ¿De qué sirvo yo? No vale más que me muera. No, tú sirves para algo. Aún puedes servir para mucho si encuentras una mano hábil que te sepa guiar. Dime, ¿por qué no aceptaste lo que Florentina te ofrecía? Porque la señorita Florentina no me ofrecía sino la muerte. Qué mal juzga su caridad. ¿Eres feliz? Empezaba a serlo. ¿Y cuándo dejaste de serlo? Cuando usted vino. ¿Yo? ¿Qué males he traído? Ninguno. Usted no ha traído sino grandes bienes. Yo he devuelto la vista a tu amo. ¿No me lo agradeces, quizás? Sí, mucho. Pablo te quiere mucho. Día y noche no deja de llamarte. No parece sino que la luz de sus ojos no la quería más, sino que para ver a la Nela. Para ver a la Nela. Pues no ver a la Nela. La Nela no se dejará ver. ¿Y por qué no? Porque la Nela no quiere que la vean aquellos ojos que han visto ya la señorita Florentina. ¿Y qué sabes tú si a tu amo le gustarás más? Conmigo vendrás a su casa. No quiero. No iré. Me quieres mucho. Más que a todas las cosas de este mundo. Me dijo que no podría vivir sin mí. Y aunque tuviera vista, me querría siempre mucho. Que sería su compañera para toda la vida. Yo estaba contenta porque él, allí en sus tinieblas, me tenía por bonita. Pero después... Ya veo que yo tengo la culpa de todo. La culpa no. Usted es muy bueno. Es un bien que él haya sanado sus ojos. Pero después de esto yo debo quitarme de en medio. Porque ha visto a la señorita Florentina y la comparará conmigo. ¿Y por eso es por lo que no acepta su protección? Por eso. Yo no podría vivir con ellos. Viéndoles juntos a todas horas. El corazón me ha dicho que se casarán. Pero Florentina es muy buena y te querrá mucho. Yo también la quiero a ella, pero no aquí. Ha venido a quitarme lo que es mío. Lo que era mío, sí, señor. Y me lo quitará. Ya me lo ha quitado. Todo lo perdí. Todo. Y quiero irme con mi madre. No. Desde este momento que quieras que no, eres mi esclavo y no has de hacer sino lo que te mande yo. Aquí la traigo. ¿Qué tal? ¿Soy buen cazador de mariposas? ¿Tienes miedo? Miedo no, señorita. Usted es muy buena. Bueno, ahora descansar. Temo por su vida. Está agotada de cansancio y de fiebre. Necesita reposo primero que nada. Yo me quedaré vigilante. No, don Teodoro, váyase tranquilo. No me moveré de su lado. Si algo ocurriera, le llamaría enseguida. Entre tú y yo, la salvaremos. Buenas noches. ¿Te encuentras mejor? Es él. ¡Viene! No quiero que me vea. Le pido por la Virgen que no le diga que estoy aquí. Buenos días, Florentina. ¿Pero vienes sin venda, Pablo? Don Teodoro no te ha dado todavía el permiso para quitártela.
Eso no está bien. Va a reñirte. Me defenderás tú. Además, no puede sucederme nada. Y si algo me sucede, no me importa. No me importa quedarme ciego otra vez, después de haberte visto. Eres un imprudente. Te has de someter a lo que disponga don Teodoro. Si es que me acomete un deseo tan grande de verte. Me parece que nunca te he visto bien hasta hoy. Por Dios, Pablo. Florentina, yo creía que no podría quererte. Creí posible querer a otra más que a ti. ¿Has ido otra vez en busca de la Nela? No, pero te aseguro que la Nela aparece. Muy pronto estará aquí. Pobre Marianela. Tengo unos deseos de verla. Es tan buena. La tenemos que proteger. La quiero mucho. Tú la querrás también. ¿Por qué no vendrá? Como es tan vergonzosa, temerá molestar. Tengo una curiosidad tan grande por verla. Y eso que mi padre me dice que después de mirarte a ti, no debo tener curiosidad por ver a ninguna otra mujer. Es posible que tú seas para mí, que llegues a ser mi esposa. ¡Pau! ¿Qué es esto? Vete a tu cuarto ahora mismo y véndate los ojos. Perdone, doctor, pero me encontraba tan bien. Son muchas imprudencias, Pau. A tu cuarto enseguida. Te lo agradezco. ¿Es esta la muchacha que recogiste anoche? Y tú, infeliz muchacha, alégrate. Has caído en manos de un ángel. Estás enferma. En mi casa no te faltará nada. ¿Qué tiene, doctor? Parece que está muy mala. Luego te diré. Ahora le conviene la soledad y el silencio. Vete. Sí, señorita. Yo soy la Nela. Traído la muerte. Considera lo que han visto hace un momento esos ojos, que van a cerrarse para siempre. Amaba un ciego, y este ciego ya no lo es. Y la ha visto. La mataron sus ojos. Parece que me tienes miedo. ¿Qué te he hecho yo? Thank you.
Has hecho bien en dejar este mundo. Descansa en paz. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra.